Hola amigos de La Panera, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo donde aprenderemos a hacer un encantador estofado con carne de cerdo. Un clásico que mi mamá siempre me preparaba a la hora del desayuno los días domingos. Es una delicia y lo van a poder utilizar a cualquier hora del día, desayuno, almuerzo o cena. El día de hoy lo traigo acompañado con unos tostones caribeños que ya he enseñado a hacer en otros programas y es una solución facilísima para poner como guarnición en cualquiera de nuestras comidas. Acompáñennos en La Panera Bakery and Food. Amigos, la receta de hoy tiene los ingredientes más sencillos. Tomate, cebolla, un plátano, un pedazo de carne de cerdo. Está en todas nuestras despensas, está en toda nuestra nevera. Te invito a que mires esta preparación y te atrevas a prepararla en casa cuando se termine este programa. Te garantizo que te va a encantar. Vamos a trabajar el día de hoy con un pedazo de lomo de cerdo. Es mi preferencia, es muy magro y para esta receta va muy bien, pero si tienes pierna o cualquier otro corte del cerdo lo puedes guisar de igual manera, incluso unas costillas vienen muy bien con esta receta. Es lo más casero que conozco, me llevan memorias a mi casa, a recordar esos desayunos con mi papá y mamá cuando era chico, es increíble. Y unos plátanos con los que vamos a aprender a hacer unos tostones de la manera más fácil y más deliciosa. Van a salir crocantes, deliciosos y va a ser garantizado que siempre van a salir bien con el mínimo esfuerzo. Para esta receta vamos a hacer una preparación que según la técnica de la culinaria se llama estofar. Para estofar debemos de empezar con los productos que más se van a tardar. Si hubiesen vegetales fuertes o duros, mejor dicho, como una zanahoria, deberían de ir primero, pues son los que más tiempo van a tomar para cocinarse. El día de hoy vengo con el cerdo, tomate y cebolla, entonces voy a comenzar con la carne. La voy a trocear. Troceamos de tal manera que cada uno de estos cubos que estoy sacando de carne me quede de un tamaño uniforme, para que mientras se lleva a cabo el proceso de cocción, se cocinen todos de igual manera. Si tenemos pedazos más grandes, más pequeños, algunos van a quedar más cocidos que otros. Y en el proceso del estofado queremos que sean uniformes porque todos deben de quedar con la igual terneza, la terneza que alcanzamos con el proceso de cocción. Vamos a poner un poco de aceite sobre una superficie totalmente caliente. Y vamos a empezar el proceso de sellado del primer ingrediente que va a ir al sartén el día de hoy, que es el cerdo. Indispensable para un buen caramelizado que esté completamente seco, que no haya humedad, que la superficie esté caliente y que tenga un buen lubricante que nos va a ayudar a que las piezas no se van a pegar del sartén. ¿Cómo sabemos que nuestro sartén está lo suficientemente caliente para esta preparación o para encontrar un caramelizado en cualquier momento? Debemos de escuchar este sonido, que en la gastronomía se denomina como sonido celestial, pues es un sonido que no se puede imitar con ningún instrumento. Si estás poniendo ingredientes en tu sartén y no suena de esta manera, te recomiendo que hagas una pausa, esperes a que se caliente bien y prosigas. Y debes de cuidar bien el sartén durante todo el procedimiento para que nunca pare de sonar. ¿Cómo logramos eso? No saturando el sartén con mucha mercancía, con mucha materia prima, porque nos enfriaría la superficie y empezaría a calentarse desde cero. Allí es donde los ingredientes botan todos sus jugos y quedan secos y sosos.
Le damos unos 3-4 minutos antes de la primera vuelta y mientras tanto voy a ir picando un poco de cebollas y tomate para poner en este guiso. La cebolla y el tomate que voy a poner en este estofado no tienen que ser con un corte específico, pero sí, muy importante, al igual que hice con la carne, es conservar un mismo tamaño en todos los cortes para que todo se cocine al mismo tiempo. De lo contrario, voy a encontrar pedazos muy grandes de cebolla que no se cocinaron y que no van a ser agradables al paladar ya en el plato. Tomate. Cebolla y tomate. Y por último, el cilantro. Me escucharán decirlo siempre, ¿eh? Yo creo que ya se anticipan cuando me escuchan decir esto, pero es cierto, toda buena receta, si le ponemos una hierba, queda mucho mejor. En este caso, trabajando con ingredientes tan sencillos, traigo un poco de cilantro. El cilantro es una hierba muy delicada que requiere de mucha precisión a la hora de hacer el corte, porque no es recomendable hacer un repique o pasar el cuchillo nuevamente por el que ya fue picado, porque allí es donde marchitamos el cilantro y se empieza a poner de color negro y no es lo que queremos en ningún momento. Teniendo estas preparaciones, estos vegetales ya picados, vamos a mirar qué tal va avanzando el cerdo que tenemos caramelizando en el sartén. Vamos a hacer las primeras movidas y ahí es donde quiero que ustedes vean la realidad, los colores que vamos a encontrar del otro lado del cerdito. ¡Excelente! Esos dorados intensos son los que nos van a dar todo el sabor a este plato cuando empecemos a echar todos los vegetales con los que vamos a sacar este estofado. Y a esto es a lo que me refiero siempre que hablo de caramelizar. Elevar las tonalidades de los azúcares de todos los ingredientes. Revisamos nuestro cerdo, encontramos caramelizados contundentes, que es lo que buscamos. Se identifican por un dorado intenso que hemos desarrollado con la cocción seca de este cerdo en una superficie muy caliente. Vemos que en el fondo del sartén existe un poco de pegotico. Los niveles de sabor en la comida se consiguen deglaseando, que es despegar ese pegotico que tenemos en el sartén. Y en esta receta vamos a tener la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. La primera ocasión es esta, en donde vamos a desglasear el cerdo con la cebolla. Esta cebolla, al estar fresca, va a soltar sus jugos, sus líquidos, y van a provocar que se desglasee el sartén. Después de desglasear, la misma cebolla va a empezar un proceso de caramelización también. Y cuando esto suceda, vamos a ir entonces con el tomate, desglaseando una vez más. La última desglaseación que vamos a hacer va a ser utilizando un poco de vino blanco. Y esto le va a dar el toque que va a llevar esta receta al siguiente nivel. Como podemos apreciar en esta imagen, vemos cómo la cebolla va tomando el color que tenía ya el cerdo. Y no es que le hayamos puesto ningún colorante a la olla,
es que está sucediendo la deglaciación y todo ese pegotico que estaba en el sartén lo estamos recuperando y utilizando para saborizar esta cebolla. Vamos a dejar otros 5 o 6 minutos, de tal manera que la cebolla empiece a caramelizarse también y empezamos a desglasear esta segunda parte con el tomate. Con este método de preparar patacones o tostones, estoy seguro que todos se van a antojar de ir y probar en casa. Y les aseguro que van a quedar súper contentos porque es cero engorroso y nos va a garantizar un producto óptimo cada vez que hagamos. Cada vez que preparemos estos patacones. Solo toma pelar el plátano. Utilizar un rallador por su lado más grueso y rallar el plátano. Vamos a hacer una pausa y vamos a revisar qué tal va el cerdo que tenemos ya en el sartén. La cebolla está entrando en ese proceso de caramelización, vemos cómo se va también tratando de pegar un poco el sartén y vamos consiguiendo todos esos azúcares suben de tonalidad, tanto en color como en sabor. Estamos listos para la segunda deglaciación y lo vamos a hacer con el tomate. Añadimos el tomate previamente picado. Alto contenido de agua el que tiene este tomate y es lo que nos ayuda a realizar la deglaciación. Y para ayudarlo un poco, para hacer esa deglaciación final, lo que les decía, un poco de vino blanco. Agregamos. Y este hace su magia deglaseando todo el fondo del sartén y sacando todo aquel sabor que vamos a utilizar en esta receta. Vemos cómo todo el sabor que estaba pegado del sartén, con la ayuda de un medio líquido, desprende, ayudándonos prácticamente a lavar el sartén, pero aprovechando todo ese pegote como sabor en esta receta. No vamos a desperdiciar absolutamente nada de los ingredientes que teníamos acá. Y con buenas técnicas de cocción, vamos a recuperar todo aquello que se queda pegado del sartén para convertirlo en sabor. Ya conseguimos la mitad del estofado, que fue donde desarrollamos todos los azúcares para conseguir los mejores sabores de los ingredientes que teníamos sobre la mesa. En este punto vamos a poner un líquido. Yo lo estoy haciendo de la manera más tradicional, como mi mamá siempre lo hacía a la hora del desayuno los domingos. Ese líquido va a ser agua, pero si ustedes tienen un buen fondo, un fondo de vegetales, de pollo, un fondo incluso de res, caería muy bien. Lo agregamos en nuestra receta. Lo vamos a dejar que suba a temperatura de ebullición y que vuelva otra vez a consumirse todo ese líquido secándose nuevamente. Eso nos va a garantizar que la carne se va a hacer más suave cada vez. Le voy a hacer dos adiciones de agua. Estamos en la primera. Cuando se esté secando voy con el segundo vaso de agua. Estábamos en los tostones caribeños y les mostraba qué fácil iba a ser hacer esta receta. Ya tenemos rallado el plátano, lo único que nos haría falta sería pisarlos para que fuera un patacón pisado. Y la mejor herramienta que tengo para eso es un sartencito y unos pedacitos de plástico. Ponemos la pelotica de plátano encima del primer plástico, cubrimos con otra capa de plástico y con la ayuda de una superficie plana y fuerte, aplanamos para darle forma a nuestros tostones o patacón pisado. Vamos a tener uno,
vamos a hacer un segundo para que ustedes tengan la oportunidad de apreciar nuevamente. Otro poco de plátano. Mientras más delgado lo quieran, menos plátano deben de poner. Nuevamente pisamos. Este salió mejor que el primero, o no mejor, pero sí tal vez un poco más delgado, y eso nos va a brindar la posibilidad de que sea mucho más tostado. Y un tercero, para que quede claro cómo llevar a cabo este procedimiento, que te va a ahorrar muchas angustias a la hora de hacer patacón pisado en casa. Pisamos nuevamente. Vamos entonces al sartén con estos tostones rallados que ya pisamos con la ayuda del sartén, y dejamos caer sobre un aceite bien caliente. Uno, dos tostones, tres tostones. Movemos un poco los tostones, ya encontramos allí colores también de dorado. No los vamos a querer dejar pasar porque se nos van a quemar seguro. Démosles un minuto más y regresamos a sacarlos. Mientras tanto, de este lado, el estofado se ve cómo se va secando ya y cómo esa agua que pusimos ahora se ha convertido en una salsa espesa y deliciosa. Les decía, podemos poner dos, tres adiciones de agua. Estamos listos para la segunda adición de agua. Mezclamos y dejamos nuevamente evaporar el líquido para que se concentren más los sabores y volver a este punto de salsa. Lo hago simplemente para alargar el tiempo de cocción de la carne y conseguir mayor ternez en esta receta. Les decía que estos patacones estaban a punto de salir. Yo creo que estamos listos. Traigo un plato y retiramos estos pataconcitos que van saliendo hermosos de este sartén. Este color internacionalmente es identificado como café dorado delicioso, o sus siglas en inglés GBD, que se dice GBD, Golden Brown and Delicious. Vamos a permitir que este delicioso estofado termine de estar 5, máximo 10 minutos más, y empezamos a emplatar nuestros deliciosos patacones. No se muevan, quédense con nosotros en Acuario Televisión. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Tenemos este estofado en su punto. Después de dos adiciones de líquido, vemos cómo todo se ha hecho muy espeso y hemos convertido todos sus sabores en una deliciosa salsa. ¿Qué faltaría por hacer acá? Ayúdenme desde casa. ¿Qué no hemos puesto durante todo el procedimiento? Sal. Y es muy importante cuidar la sal hasta el final, porque si hubiéramos hecho adiciones de líquido y hubiéramos probado, lo sentiríamos con la sal al punto, pero al reducirse todo ese líquido estuviera salado. Vamos a condimentar entonces con un poquito de sal. Saben que es una receta excelente, pero que la hacemos mejor si ponemos un poco de hierba hoy con el cilantro. Mezclamos y estamos listos para llevar entonces al plato. Oh, ese aroma del cilantro despierta increíble. Llevan este plato al siguiente nivel. Se siente algo acá espectacular en estudio. Yo espero que ustedes desde casa disfruten tanto como disfruto yo en estos programas que comparto con ustedes. Acompañamos con los tostones. Thank you.
un poquito de queso costeño para recordarnos que el patacón pisado viene de nuestra costa, para añadir una salecita y un saborcito allí en esos patacones, y un poquito más de cilantro en la parte más alta de nuestro estofado para culminar este delicioso y muy fácil plato, que espero que se atrevan a hacer en casa y más adelante me puedan comentar qué tal les fue. Saben que nos encontramos ubicados en el sector El Llanito, somos La Panera Bakery and Food y los esperamos para tener el placer de atenderlos en persona. Hasta una próxima oportunidad. Chao.